la vida. Un viaje marcado por momentos llenos de risas, lágrimas, éxitos y desafíos. Cada uno de nosotros camina este sendero, escribiendo nuestra propia historia en las páginas del tiempo. Pero como el día cede ante la noche, nuestras vidas también avanzan hacia un inevitable destino. Hoy nos sumergiremos en un viaje introspectivo, explorando el misterio que aguarda al final de ese camino. Imagina cerrar los ojos, después de tantos capítulos, después de vivir un caleidoscopio de experiencias, el último suspiro, el adiós a la luz que nos iluminó durante décadas. Y en ese instante, la oscuridad se convierte en el lienzo de lo desconocido. ¿Qué nos espera al cerrar los ojos para siempre? Esta es la búsqueda de respuestas que emprenderemos juntos. Bienvenidos a Cuando la vida termina, un viaje que nos desafiará a reflexionar sobre la esencia misma de nuestra existencia. ¿Te unes a nosotros en este viaje a lo más profundo de la vida y la muerte? Imagina, por un momento, que cuando cerramos los ojos en ese último suspiro, no hay más. Que somos el resultado fortuito de la evolución. Una amalgama de células que danzan al ritmo del azar. Si al final no hay trascendencia, no hay un más allá, ¿qué sentido tendría entonces nuestra travesía? ¿Ha tenido valor cada lágrima, cada risa, cada logro? Tu vida, como una película única, se reproduce ante tus ojos. ¿Ha merecido la pena? ¿Qué cambiarías si supieras que este telón se cierra para siempre? Cada elección, cada paso, se vuelve una pieza de este rompecabezas de tu existencia. Las sombras del pasado y las luces del presente se entrelazan en un lienzo efímero. Thank you.
este escenario, donde la oscuridad se presenta como el telón final, surge una invitación a reflexionar, a apreciar la fragilidad de la vida y a encontrar significado en la simple experiencia de existir. ¿Qué valor tiene tu historia? En esta posible realidad, sin un más allá, cada emoción, cada aprendizaje, se convierte en un tesoro único. Atrévete a contemplar la trascendencia en el instante presente. La vida, aunque efímera, nos regala la oportunidad de tejer una red de experiencias que se despliegan como estrellas en la vastedad del tiempo. Pero, ¿y si hubiera algo más? Si la oscuridad no fuera el fin, sino el umbral de algo desconocido. Innumerables creencias y reflexiones han surgido sobre la existencia después de la muerte. Algunos encuentran consuelo en la idea de una continuidad, una travesía que va más allá de nuestra propia comprensión. Desde antiguas filosofías hasta las más recientes reflexiones, se ha buscado entender qué aguarda al otro lado. ¿Podría ser un renacimiento? ¿Una conexión cósmica? ¿O incluso la preservación de nuestra esencia? Las religiones han ofrecido visiones detalladas de recompensas y de castigos, mientras que la literatura ha explorado la posibilidad de mundos paradisíacos o dimensiones inexplicables. Testimonios de experiencias cercanas a la muerte nos hablan de túneles de luz y de encuentros con seres que trascienden nuestra comprensión. Incluso en el ámbito paranormal se buscan respuestas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Cada cultura aporta su perspectiva única sobre este misterio, creando un tapiz diverso de interpretaciones sobre lo que podría existir más allá. En este viaje, te invitamos a reflexionar. ¿Y si la vida no se desvanece en la oscuridad, sino que transforma en algo que no comprendemos? En este cruce entre la vida y lo desconocido, la pregunta surge naturalmente: ¿por qué debería haber vida tras la muerte? ¿Cuál sería el propósito de este enigmático viaje? Thank you.
La filosofía nos invita a considerar que tal vez la muerte no sea el final, sino el umbral hacia una nueva fase. ¿Podría ser que nuestra existencia trascienda más allá de este capítulo terrenal? Algunos pensadores sugieren que estamos inmersos en una especie de escuela de almas, donde cada experiencia vital es una lección, cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Imagina un espacio entre dimensiones donde nuestras almas continúan su viaje. Cada vida que vivimos, cada conexión que forjamos, ¿son acaso bloques de construcción para algo más grande? La premisa de una escuela de almas nos lleva a considerar que nuestras acciones, nuestras elecciones, son como lecciones que nos ayudan a evolucionar, a alcanzar un entendimiento mucho más profundo. Así, en este tránsito, el propósito podría ser la evolución del alma. Cada amor, cada pérdida, cada alegría, ¿son acaso hilos que tejemos en el tapiz eterno de nuestra existencia? ¿Qué nos espera al final de este viaje? Tal vez nos aguarde la comprensión completa, la reunión con las almas queridas, o quizás un renacer en una nueva forma del ser. La vida tras la muerte, si existe, podría ser una continuación llena de aprendizajes, donde el propósito último sea alcanzar una sabiduría que solo el transitar de las eras nos puede ofrecer. En este cruce entre la incertidumbre y la esperanza, te invito a reflexionar sobre el significado que le das a cada experiencia, a cada encuentro. Pues sea un nuevo comienzo o una continuación, nuestra travesía está marcada por la belleza de lo inexplorado. La muerte, un misterio que atraviesa el tapiz de nuestra existencia, nos invita a contemplar su dimensión filosófica y existencial. La pregunta persiste: ¿es la muerte más grande que la vida? ¿Aniquila por completo nuestra existencia? Estas cuestiones, lejos de ser meros enigmas, son puertas a la pura reflexión, a la más profunda reflexión sobre nuestro ser. Desde una perspectiva filosófica o existencial, la muerte se presenta como una fuerza que trasciende la vida misma. No es solo por el fin, sino un umbral a lo desconocido. Esta reflexión no busca respuestas definitivas, solo abrir la mente a posibilidades más allá de lo tangible. La mortalidad,
lejos de ser motivo de temor, se convierte en un recordatorio urgente de vivir plenamente. En palabras de Marcus Aurelius, no es la muerte lo que un hombre debería temer, sino debería temer nunca empezar a vivir. La conciencia de nuestra finitud infunde un sentido de urgencia, un llamado a explorar cada rincón de la existencia. En el tejido poético de John Keats, la conexión entre alegría y tristeza, esperanza y melancolía, revela una danza intrincada entre los opuestos. La reflexión sobre la muerte se convierte así en un medio para apreciar la complejidad de la vida, donde la dualidad se entrelaza en un baile eterno. Esta reflexión no pretende proporcionarte una respuesta definitiva, sino ofrecerte un espacio para la contemplación individual. Cada experiencia vital, cada emoción, se convierte en un pincel en la obra maestra de nuestra existencia, contribuyendo a un propósito que va más allá de lo efímero. En última instancia, la muerte se convierte en un lienzo en blanco, una invitación a forjar nuestro significado en esta vastedad cósmica. Somos estudiantes en una escuela de almas, evolucionando a través de nuestras experiencias. En la danza efímera de la vida, nuestras incógnitas sobre la muerte son notas en un pentagrama cósmico. ¿Qué nos aguarda al final de nuestro viaje terrenal? La respuesta, querido amigo, en su esencia, se esconde en el último suspiro de cada uno de nosotros. Estamos predestinados a encontrar la verdad cuando crucemos ese umbral final. Quizás este misterio, esta imposibilidad de alcanzar certeza sobre el más allá, sea un guiño divino, una lección cósmica que nos susurra: vivid la vida con plenitud. En nuestra búsqueda incesante de respuestas, descubrimos el verdadero significado en el abrazo de quienes comparten este viaje con nosotros. Así, cada pregunta sin respuesta se convierte en una invitación a valorar la incertidumbre y a tejer conexiones humanas. La verdadera esencia de la existencia se revela en el amor, la compasión, la compañía de aquellos que caminan a nuestro lado. Thank you.
en ese último instante, quizá encontremos que la verdad estaba entretejida en los lazos que formamos en la vida. Vivamos entonces con el entendimiento de que en la inevitable travesía hacia lo desconocido hallaremos respuestas. Y mientras aguardamos ese misterioso encuentro con la verdad, aprendamos a apreciar la maravilla de la vida en compañía. Porque al final, en ese último momento, descubriremos que el mayor enigma era el regalo de compartir la existencia con aquellos que nos rodean.